Tarde, pillaste. Thank you.
llegando a la puerta principal de acceso a Machu Picchu. Sí, sale. Habla tranquila. No, cuidado. Simplemente entrar con la... Pequeño dintel le han puesto. Y ahí vemos a Mariela ingresar triunfalmente a Machu Picchu. Cuerpo del cóndor en la parte triangular, la cabeza aquí está, detallándole en la cabeza, aquí en ambos lados los ojos y el pico. Ahora tiene el collar blanco, esta roca blanca está representando al collar blanco, la diferencia entre un macho y la hembra, entre un adulto y el joven. Este es el macho y adulto, ¿sí? Junto al macho y adulto. Ahora, las alas, ¿dónde estarían? Acá, en la piedra. Ahí está, ¿ves? El señor tiene buenos ojos. La ala izquierda está adecuada en la orografía misma, y la, igual a la derecha, el cóndor está en posición de vuelo. Está alzando el vuelo hacia la salida del sol. Ahora, encima de las alas han colocado ellos. Allá encima tenemos nichos. Nichos hornacinos. Pero no lo ves. En donde colocaron las momias en posición culto fetal. Por eso, cuando el cóndor alzaba el vuelo de aquí, se lo llevaba a todas las almas o los espíritus a la vida eterna. Por eso era considerado como el mensajero espiritual al niño. Ahora aquí también realizaron sacrificios de animales, más que todo de la llama. Poquito por aquí. Estas manchas, señores, son los líquenes. Los líquenes son todas las que llevan. Ahora, son líquenes sobre la roca. Y la otra tenía que tener la hembra arriba. Sí. Y esta tenía que venir así. Acá pueden ensamblar. Y aquí miren esa piedra que está en medio de las calles. Y notan las gradas. Sí, esas son termodilatadores. ¿Cómo funciona? Confirmado, estaban confirmados. Esta piedra se contrae y se dilata.
venga para acá. Ayuda. Son cuatro monolitos. Samuel, perdón, son cuatro bloques. Mar. So if you go to the restaurant, you can find a beautiful alpaca steak. Very nice, very lean, no cholesterol. The colors are from white to black, more than 24 colors. Beautiful food, very old in the wood. When you buy a steak alpaca, and you think it's fast or something, $1. El que no paga le dice más atrás. Esa buena idea. Sí. Según el rango de la persona muerta, era enterrada con su esposa, porque no creía que esto termina aquí, que se iba a ir al otro lado. Se llama la inmortalidad del hombre. Y en la triología andina, el culto a los muertos es el mundo de abajo. De arriba son los dioses, de arriba. Y lo de en medio somos nosotros, y lo de abajo es el culto a los muertos. Lo malo que estas tumbas, salud, han sido rebuscadas por estos, perdón la palabra, desgraciados de los guajeros, que creyendo que había asesor y todo eso, han rebuscado y han destrozado cada tumba. Se ha encontrado un poquito de cerámica, nada más. Y la montaña, en el paso del tiempo, también ha cambiado. Erosionado. Noten esas tumbas de la izquierda, por ejemplo. La pregunta es, ¿cómo se iba a enterrar allá? Yo creo que los que iban a enterrar primero se morían. Porque la única forma de enterrar allá, imaginando un poco, es cobrar.
Cruz. Toma fotos. Mar, saludando exitosamente a la cámara. Ajá. Bien. Bien, Natita, que te tomas y te tomas. Con los para allá. Bien, te sigo. ¿Estás tomando fotos? De las construcciones. ¿De qué? De las construcciones. ¿De esta? De todas. Sí, pero es apenas un paso. Bien, vamos. Mira qué trabajo de reconstrucción. Fantástico. Ah. Esta yo las he encontrado en Tiwanaku. Me decían que era para agarre, ¿ves? Este tipo de piedra de rife.
depósito de materiales. Depósito de materiales de la gente que está trabajando. Vamos por aquí. Acá es la parte más alta. No. Quédate si querés, bebé. Y como siempre respetan un pedazo de afloramiento rocoso dentro de una construcción prolija. Estoy grabando para... Igual que en el, la supuesta residencia del Inca Machu Picchu, siempre respetan un trozo de afloramiento rocoso, aunque alrededor construyan y no aplanen el suelo en ciertos lugares donde podrían hacerlo porque tenían la tecnología necesaria. Pregunta, ¿para qué? Ah, bueno. Todavía un poquito. Llegué a la terraza máxima. Ah, bueno. Seguí la escalera de la derecha. La escalera de la derecha saliendo. O de la otra derecha. Genial.